¿Dónde nos vamos ahora? Nos vamos para hablar con la viajera. Ah, viajera. Ella se llama Gilda. Gilda, qué lindo nombre. Gilda, pronunciado con una Y, puso en su blog. Claro. Que su blog es mibitacoradeviajes.com.ar. Ah, es ahí donde escribe sus relatos de viaje. Uh-huh. Ha recorrido bastantes, unos cuantos países. Ha viajado sola, pero ella dice que todavía no encontró su lugar en el mundo. Está en esa búsqueda. Bueno. Hoy la encontramos, está escribiendo su primer libro, está en La Plata, y hasta allí nos vamos para hablar con Gilda. Hola, gracias por atendernos. Bienvenida a Viajero Frecuente Radio para contarles al país de qué se trata un poco tu vida. Gracias. Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, bueno. Muy bien. Bienvenida, Gilda. Bueno, gracias. ¿Dónde y cómo, cuándo arranca este tema de los viajes en tu vida? Tal vez en algún viaje de niña, ¿dónde despierta? Y sí, desde chica siempre me gustó viajar. Tengo una madre bastante viajera que me inculcó, digamos, esas ganas. Y, por ejemplo, desde chica, cuando todos soñaban con la fiesta de 15, yo siempre dije, no, yo me quiero ir de viaje. Así que creo que ese fue un viaje bastante, digamos, desde adolescente. Y después, cuando tenía 21 años, me fui a Nueva Zelanda por 3 meses y ahí se abrió mucho más, digamos, la idea de viajar. Claro. ¿Tu viaje de 15 qué fue? ¿El típico a Disney o fue a otro destino? Sí, en ese momento fue el típico a Disney, pero bueno, fue como la primera pelea con mis padres, porque justo había aparecido lo de las Torres Gemelas, entonces mis padres estaban preocupados, y yo ahí fue como que me puse que no quería fiesta, que no me gustaba y que quería viajar, y bueno, lo terminé convenciendo. Buenísimo. Bueno, y después te fuiste 3 meses, así que quedaron requete convencidos. Sí, ahí ya era mayor de edad, entonces no pedí permiso, digamos. Y bueno, ahí inició, digamos, más viajes iniciaron. ¿Y cómo fue esa experiencia de tres meses en Nueva Zelanda? Imagino que trabajando también. Sí, en ese momento en realidad yo no estaba tanto los de las Work and Holiday, estaba, pero recién empezaba a aparecer. Fue justo un año que había colapsado la página y no llegué a conseguir la visa. Se trabó justo en la última parte del pago. Fuimos hasta la embajada, había como 30, 40 así argentinos pensando, o sea, ahí en la duda, porque habíamos llegado a un montón de formularios, digamos, pero no estábamos en la duda, y dijeron, no, estos quedaron afuera, no están en la visa. Y yo ya había comprado mi pasaje. Por ende, tuve que hacer un plan B, fui a estudiar inglés, y me tuve que volver a los 3 meses, digamos, porque no tenía la visa, y traté de buscar trabajo, y allá, no, si no tenés la visa, no se puede, digamos, con eso no se jode. Así que, bueno, tuve que hacer el plan B, pero bueno, me gustó la experiencia de vivir ahí. 3 meses estuve en Auckland, viviendo con una sueca, con una coreana, conociendo gente de todos lados. ¿Y cómo hiciste ese viaje, digamos? ¿Fueron 3 meses con presupuesto propio o fuiste generando presupuesto ahí? Y en ese momento yo, bueno, había tenido un accidente de auto acá en Argentina cuando era chica, y bueno, ya tenía esos ahorros, digamos, y en algún momento dije, bueno, cuando sea mayor lo voy a usar para viajar. Entonces ya había ido con, digamos, con como acá en una casa de familia, allá tenía hospedaje y tenía comida, por eso estaba instalado en un lugar. Claro. Básicamente. Claro. Y bueno, después, bueno, El arranque fue así, sola. Sí. Y hemos tenido muchas viajeras que han pasado por este programa, que han viajado sola y han arrancado su vida sola. ¿Qué fue lo que dijo la familia cuando entraste en esto? Cuando dijiste, bueno, me voy de viaje. Y medio como que ya lo venían venir, porque siempre fue de viajar. Y bueno, ese primer viaje en Irlanda lo hice con una amiga, pero vivíamos, digamos, cada uno en una casa separada, que fue la condición para practicar inglés, y no, porque sabíamos que íbamos a hablar sino en español. Y después el primer así gran viaje solo fue en Brasil. Uh-huh. Estuve 3 meses viajando sola, y bueno, y ahí sí, al principio los miedos de los padres siempre están, pero confían en mí, saben, digamos, me han educado, digamos,
y sí, no, saben que eso sí, pero no deja sí. de ser la nena. Sí, eso va a seguir pasando. Claro, sí, sí. Ya tengo 30 y sigue pasando. Tratan de que, no sé, de inspirarme, digamos, de lugares para que ellos creen que es más seguro, digamos, pero... ¿Y has estado en lugares donde vos creías que no era tan seguro y dijiste que era seguro? No, qué sé yo, Brasil fue 3 meses y, digamos, hubo ciudades que me resultaron más inseguras, como Fortaleza, por ejemplo, pero no, o sea, no tuve ninguna mala experiencia, la verdad. Hay que cuidarse, obviamente, pero te puede pasar algo acá a la vuelta de, de tu casa, digamos. Claro. Yo tengo esta teoría, digamos, y que nada, que hay que experimentarlo, digamos, y no, no dejarse llevar así por lo que dicen los noticieros, la televisión, y digamos, sino leer a gente que haya ido, digamos, y que si ella fue, porque yo no, digamos. Claro, tal cual. Tengo esa mentalidad, digamos. Está bien, perfecto. De alguna forma, es la forma que le encontrás a la vuelta para poder seguir viajando y que también lo logren entender. De todas formas, no es algo que también debiera importar, ¿no? Ya es parte de tu vida esto que elegís. Sí, ya es como que ya están curados de espantos, digamos. Claro, claro, claro. Ya siempre hay... siempre trato de estar comunicada, o cuando si voy a algún lugar que sé que capaz que voy a un trekking, o a un lugar que no va a haber señal, aviso, como no se preocupen, que capaz que en una semana no tengo comunicación, pero trato, digamos, de que estén. Ahora es distinto porque con la tecnología es mucho más fácil, realmente, a lo que era 9 años atrás. Claro, cuando empezaste. Claro. Hoy la tecnología literalmente acerca, porque digo, hoy puede hacer un video, una videollamada, y te están viendo. Antes tenías que escribir una carta y esperaba meses para que volviera. Sí, sí, sobre todo, sí, acerca un montón. Yo tengo un hermanito chiquito y realmente era lo que más iba a extrañar en los viajes, porque uno, los amigos, la familia siempre está, pero al ser un... En ese momento mi hermanito era chiquitito y digo, se va a olvidar de mí, no sé. Y realmente hacías videollamadas y está ahí, está cerca, digamos, bastante. Claro, 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 tal cual. Bueno, y de Nueva Zelanda, ¿qué otros países has recorrido? ¿Hacia dónde te llevaron los viajes después? Y después de Nueva Zelanda fui más a, digamos, recorridos por América Latina. Estuve en Ecuador, bueno, ya te digo, Brasil, Uruguay, Chile, y de Brasil conocí a una uruguaya, 5 días en Río Janeiro, de una forma así como se hacía en un free. Fue muy loco porque al año siguiente me invitó a viajar 3 a Europa, de su trabajo le habían regalado 2 pasajes, que se en el cielo del cielo, no puedo creer. Hemos conocido 5 días nomás. Y bueno, ahí fue por mi primera vez a Europa. Así que recorrí Francia, España, Italia, y el año pasado volví a Europa con a mi familia, con a visitar a los lugares, digamos, donde nacieron mis bisabuelos. Ah, qué lindo. Un viaje a las raíces, estuvo muy lindo. Qué bueno. ¿Dónde fue? ¿Qué parte fue? Fue en la parte de Pavón, en Francia, al lado del País Vasco, al lado de Francia, y después en Cerdeña, en el apellido Sardo, en Italia. Ahí está. Ahí estamos tratando de recuperarte. Uh-huh. A ver si podemos escucharte mejor. Nos contabas parte de este viaje donde encontraste las raíces. ¿Estás con un teléfono en oreja o con un... Manos libres. Manos libres. No, en oreja. Ah, está bien. Está ahora bien. Ahí pareciera que mejoró. Gilda, ¿y cómo te... ¿En qué transportes te moves cuando estás viajando? Generalmente en transporte público. Ajá. Sí. ¿No haces autostop? Y por ahora, eso sola no me animo. Ajá. Es lo que, sí, he hecho, pero con alguien, digamos. Claro, claro, está bien. ¿Y cuando estás de viaje, vas generando también ingresos? Y yo, sí, tengo en realidad 2 trabajos, digamos, nómades, digamos, fijos, que me generan
ingresos, pero no voy a una oficina. Por ende, puedo seguir trabajando. Yo soy periodista, puedo seguir Ajá. trabajando mientras viajo de lo mío. Eso es lo que hice en Brasil, por ejemplo. Estuve 3 meses y trabajaba igual. Claro, bueno, 3 meses viajando y trabajando a la vez. Está bien, así te va cerrando la balanza, porque si no, se termina. O los veranos también estuve en Uruguay en una posada y mientras tanto trabajaba de digamos, con la compu. Mientras que haya internet, puedo seguir trabajando. Claro. Está bien. ¿Y te alojas dónde? ¿En hostels? ¿Haces couchsurfing? Sí, ambas. Couchsurfing también para conocer gente. Y después sí, en hostel, también está la opción de Airbnb, depende Ajá. si voy a trabajar o no. Hay veces que en hostel trabajando se complica bastante, lo experimenté y bueno, como que generalmente la gente va en hostel no está trabajando, sino que está recorriendo y te ven con la computadora, te suelen hablar o te suelen, ¿viste? Entonces quizás trato de ir combinando. Claro. A veces en hostel, otra vez me alquilo una habitación, claro. trabajo y después sigo. Por ahí la concentración en un hostel cuesta un poco más. Sí, cuesta bastante. Sí. Claro. Sí, sí, porque la gente piensa que, ¿qué hace esta chica en la computadora, viste? Claro. O dudas por antisocial, viste. Claro, también. Tenés que andar explicando, ¿no? Tengo que entrar una nota y ahora voy. Claro. Claro, está sí, muy sí, bien, sí, sí, está sí. muy bien. Bueno, ¿y mirás el mundo a través de los ojos de periodista o a través de los ojos de viajera? Sí. Y ambas, ¿por qué no? A través de viajera, digamos. Pero bueno, siempre yo creo que en las personas y en las cosas que vas conociendo hay alguna historia que contar. Claro, sí, sí. Claro. Sí. Que eso es parte, digamos, de la curiosidad como periodista. Y cuando llegas a un lugar y te tenés que informar sobre ese lugar, repregunto, cuando decidís ir a un lugar, ¿te informás antes mucho, preparás mucho el viaje o te vas informando en la medida que vas surgiendo el viaje ya en destino y vas dejando como que fluya? ¿Cómo es tu organización? Y un poco de las dos cosas. Voy con una previo leído algo, básicamente sobre todo las cuestiones culturales, para tener en claro ciertas cuestiones, digamos, sobre todo de, no sé, puede ser la religión, la cultura, uh-huh. digamos, para no trasgredir alguna norma o algo, ofender a nadie, digamos. Y después, bueno, el qué hacer y eso se va viendo también sobre la marcha, uno tiene una idea y después capaz que conoce a esa gente y te recomienda gente local, digamos, eso es lo bueno de Couchsurfing. Y conoces el lugar a través de la gente y te van recomendando lugares quizás no tan turísticos. Claro, está bien. ¿Y te nutrís de esa data o también te nutrís de otros viajeros, de otros travel bloggers, de lugares oficiales, de oficinas oficiales, de turismo? Sí, todo suma, me parece. Obviamente leo, confío más en los blogueros de viaje que ir a una oficina de turismo, digamos. Generalmente sí. Está muy bien, está muy claro. bien. Está muy bien. Bueno, y una vez que estás en los lugares, vas recorriendo, vas sacando historia. ¿Sobre qué te gusta escribir? ¿Sobre las historias de las personas, de los lugares, sobre las costumbres? ¿De dónde te nutrís para escribir? Sí, me interesa, por ejemplo, mucho el arte callejero. Es algo que me llama mucha atención. Bueno, saco muchas fotos de eso. Tengo que organizar bien el blog, pero tengo varios álbumes y he entrevistado a un par de artistas callejeros que me parece que en las ciudades, digamos, no solo los que escriben los tags, serían los grafitis, sino murales más elaborados, uh-huh. que también hablan mucho del contexto social y de la historia del lugar, ¿no? En Cuenca, por ejemplo, en Ecuador, me llamó llaman la ciudad de las iglesias, y a mí no me llamó la atención las iglesias, sino todos los murales que había alrededor de las iglesias, claro, ¿viste? Claro. Y eso no está en la guía típica. Claro. En la guía típica te recomiendan las iglesias. Claro. Y a mí, entonces trato de buscar así un lado un poco más alternativo.
Claro. Me parece eso. Y aparte, sobre todo, porque es muy efímero. Entonces yo puedo escribir ahora de los murales que vi y puedo volver 2 años después y esos murales no están más. Claro. Y hay otros. Están tapados o qué sé yo. Claro, sí, totalmente. Claro. Totalmente. Bueno. Me van a quedar un montón de cosas todavía para preguntarte, pero vamos a tomar de tu buena voluntad para que nos esperes unos minutitos y podamos continuar hablando con vos. Quiero saber en estos viajes cuáles son los objetivos, cuánto duran estos viajes, ha llegado el amor o no ha llegado el amor en el viaje, llega el amor en el viaje, cuánto dura el amor en el viaje. Uy, cuántas preguntas. Los programas. Todo tiene que ver con el amor. Todo tiene que ver con... ¿Estás soltera? No, sin pareja. Ah, listo, te liquido. ¿Viajan juntas? Después, ¿viajan juntos? Después le cuento. Bien. ¿Viajan juntos? No la escuché. ¿Viajan juntos? No. Todavía no. Ah, todavía no. Está bien. Lo está preparando. Lo está preparando. Está preparando el terreno para decir, bueno, mira, esto es lo que hay, hermano. ¿Te gusta? Vamos. Si la, no, conoció, claro. La conoció viajera, así que, bueno. Claro. Exacto. Claro que sí. Bueno, esperanos unos minutitos. Viene con las condiciones Gilda. Generales. Exacto, dale. Dale. Estamos hablando con Gilda. Nos está contando a través de su maravilloso blog que hemos descubierto, Mi Bitácora de Viajes. Y es de La Plata. Estábamos hablando un poquito fuera de aire de La Plata, qué sé yo. Yo me quedé como claro, triste. ¿Por qué? Porque estaba como en pareja. Ah. Yo me quedé callado. No bueno. Sé. Yo le pregunto lo de La Plata y después seguís preguntándole. Dale. Por lo de la pareja, ¿te parece? Dale. Porque si no se me va a ir la pregunta. No, ella... no, bueno. Ella, no, hablaba de La Plata, que nosotros decíamos, en La Plata te perdés. Y ella dice, bueno, no tanto, hay que evitar las diagonales. ¿En el resto de las ciudades del mundo también sos de perderte o sos de ubicarte enseguida? Ah, me repierdo. Me arrepiento, pero me gusta perderme. Ah, eso, ¿te gusta? ¿No te angustia? Sí. No, me gusta perderme. Es lo más divertido, o sea, sí. Llegás a lugares que no... Obviamente uno con cuidado, pero... Igual, digamos, yo no sé leer los mapas, soy bastante en eso. Entonces, la cuestión, si te perdés, preguntás claro. A alguien. Y, es, y de hecho, me pierdo en mi propia ciudad. Claro, bueno, pero perdés bueno, en La Plata más. todo el mundo. Camino. Y para encontrar el lugar, encontrarte, usás, volvés al mapa, preguntás sobre el mapa o Google Maps y que te lleven. Y ahora lo estoy usando Google Maps, sobre todo en lugares, por ejemplo en Budapest, nos salvó la vida, porque por ejemplo usaba, claro, usaba el colectivo y estaba todo en húngaro. Y no sabía dónde pararme, dónde, entonces marcaba mi hospedaje y me tomaba el colectivo y cuando me acercaba el puntito me bajaba. Claro, ah, bien. Claro, porque no sabía ni pronunciar la calle. Pará. A los gritos iba, pará. Here, claro. Bajá acá, se me va el puntito. Claro. Qué feo. Entonces eso me salvó la vida. Es verdad, es muy bueno. Bueno, ahora sí. Dicho esto, bueno, yo me quedé medio. No, usted está... ¿El amor lo encontró en el viaje o en La Plata? Más o menos, entre las dos. Sí, yo estaba viajando y él estaba en La Plata. Tenemos amigos en común y, digamos, fue por... O sea, empezamos a hablar por internet, digamos, sí, porque claro. Yo estaba en el sur argentino. No estabas tan lejos. Y él acá en mi ciudad. Sí. Y bueno, empezamos a hablar y yo estaba en el sur, después me fui a Uruguay, estuve 3 meses viajando y hablábamos y yo digo, este chico se va a aburrir porque yo de acá que vuelva. Y no, esperó. Bueno, cuando vuelvas. Y volví. Y esperó. Y volví. Sí, sí. Oh, y te conoció viajando y te aceptó. Dijo, claro, ella la tiene re clara para viajar. Lo que debe haber sido ese encuentro, ¿no? Casi de novela. No, es como que la cerveza siguió en pie, me he invitado a tomar una cerveza y bueno, el romanticismo que le quise poner al costado me lo tiró. Yo dije, lo que debe ser ese encuentro, pañuelos, encontrándose. ¿Pañuelos? ¿Por qué? Sí, es porque ella lloraba, llora mucho. ¿Entendés? No, porque encontraba su amor, ¿me entendés? Ah,
No soy cursi. ¿Puedo hablar un poco más fuerte? No la escucho. Nada que ver. Gracias. No la escucho. Escúcheme, Gilda. Bueno, sí. Y se pusieron de novio. Y empezamos a conocer, claro. Ahora, sí. ¿Él vive de viajes, hace lo mismo que usted o no? No. O sea, él está estudiando agronomía. Está bien. Pero es una agronomía nada virtual. Digamos, tenés que tener los pies sobre la tierra permanentemente. Sí. Yo soy hija de agrónomos, ¿viste? Las vueltas de la vida. Ah, las vueltas de la vida. Cero campo y toda mi familia, y me vengo a enganchar con un agrónomo. ¿Sí? Claro. Ahora, cuando de repente tengas un viaje, ya lo tienen bien hablado eso. ¿O te venís flaco? No, el año pasado me fui a Europa, estuve un mes y me fui de novia y volví, y ahora me voy a Vietnam y a Camboya y me voy. Y bueno, él, obviamente, cuando quiera acompañarme, pueda, vendrás conmigo, claro, obviamente. Claro, totalmente. Si no, él lo que me dice es que me conoció así. Sí, es la verdad. Me parece bárbaro. Él me conoció cuando yo estaba viajando, digamos. Claro. Y bueno. Tal vez ese sea el secreto de las relaciones. Obvio. Claro, uno en un lado, otro en otro, y nos encontramos cada tanto. Ojo, no es mala tampoco. Un touch and go, tal cual. Un touch and go más formal, claro. Más formal. Claro, mucho más formal. Claro. Gilda, ¿y él tiene ganas de acompañarte en algún viaje? Sí, ¿o es más fuerte el trabajo, digamos? Y lo que pasa es que como está estudiando... Te perdimos en un momento. Que como está estudiando... Ah, está bien. Todavía tiene que recibir. Todavía acá tiene que recibir. Exacto, es la idea. Pero bueno, mi idea tampoco es quedarme en La Plata, así que veremos dónde encontrarán. ¿Cuál es el lugar que más cerca le pegaste para decir, me va gustando? Porque uno creo que a medida que vas viajando vas incorporando nuevos lugares, nuevos conocimientos, nuevas culturas, nueva gente. Y por ahí, bueno, pues sí, bueno, no llega a ser este, pero tiene un poco de este, tiene un poco de este. ¿Cómo sería así tu lugar en el mundo que todavía no has encontrado? Nos explicaba Gaby en la presentación. Y Marcel. Es la única ciudad que dice viviría acá, porque tiene mucha cultura, tiene el mar, tendría que tener mar una ciudad, mi ciudad preferida, y tiene, digamos, una ciudad, pero a la vez no es Buenos Aires para mí, tiene mucha multiculturalidad, gastronomía, diferentes lugares, no sé, algo así, pero no sé, puede ser también algo más chico, digamos. Claro. No alcancé a escucharte en la ciudad, porque justo se cortó. Barcelona. Ah, claro, niña, pues. Sí, claro. Barcelona. Coño, Mickey. Una ciudad. Claro, sí. No, estoy con el coño Mickey porque estoy con la serie Luis Miguel, perdón. No lo empecé a ver, está bueno. Coño, sí, bueno, insoportable. Escúcheme. Bueno, y cuando vas a los lugares, ¿te gusta también probar la gastronomía de las regiones? Sí. Sí, me gusta, sí. ¿Y te tomás ese tiempo? ¿Cuál es el ranking que te has hecho? Es decir, bueno, ¿cuál es mi comida favorita o las comidas que más te han gustado? Y bueno, en Italia creo que todo. En Italia la gastronomía es muy, muy rica. Todo lo que es las pastas, todo lo que comas en Italia, los quesos. Es muy rico. Después, no sé, en Brasil, los brigadeiros, que son como unos trufas de chocolate y leche condensada, la bomba. Eso lo extraño. Los brigadeiros, sí. Sí, totalmente. Bueno, y porque, por ejemplo, cada región, no sé si es como acá en Argentina, está bien dividido, desde el norte con sus empanadas, los locros, las comidas de guiso, más a esta zona el asado, en el sur el asado a la estaca o el cordero patagónico. Vas encontrando en la variedad el gusto que a uno más le llama la atención, ¿no?, con la gastronomía. Sí, así es. Y en el mundo pasa lo mismo. Sí, así es, sí. En Brasil, por ejemplo, es tan grande que es como un continente. Es como en el norte, muy distinta a la comida, la música, que en el sur. Están las tapiocas, el cuscús. O sea, vas probando, digamos, las frutas también van cambiando. Pero bueno, hacen mucho, en Brasil, por ejemplo, hacen mucho, cocinan con aceite de palma, el tendé, le llaman, y eso no me gustaba mucho, era como todo muy aceitoso.
Pero bueno. La comida argentina se extraña en los viajes. Imagino. Sí. Sí, ¿no? Sí. El asado, sí. ¿Sos de comer el asado y eso? Sí, el asado, y sabes, extraño mucho los alfajores. Ajá. En Nueva Zelanda extrañaba mucho los alfajores. El milgamuz, por ejemplo. Claro, el dulce de leche y todo eso. Sí, eso se extraña. En Brasil también no había facturas. Un día de lluvia decís mate con una factura. Ah. Y no había. Claro, está bien. ¿Y el mate cómo haces? Y el mate me llevo, suelo llevar, sí, sí. Ah, ¿Y pagas fortunas por un paquete de yerba o te abstenes? Y he llegado a secar yerba, digamos. Ah, bien, bueno, está bien, sí, eso. Sí. Bueno, sí, y bueno, sí. Es un recurso, Paganini, sí. No me hagas esa cara. No, no, está bien. Se agarra la cabeza, sí, que vez... no puede ser, pero bueno, digamos. Sí. Si no hay... Éramos tan pobres, decía. Éramos tan pobres, sí, sí. Que algunos lugares, no sé, en Brasil, en el norte me costaba conseguir, en el claro. Sur obviamente, pero hasta que llegué a Búzios, que ahí encontré alfajores, sanguchito de miga, fernet, ahí encontré todo, pero en el norte me costaba conseguir. No, claro. Sí, no en todos los lugares se consigue. Eso claro, no está bien. Claro. Y bueno, está bien. Prefiero no tomar nada antes que la yerba, pero bueno. Yerba, no, ¿por qué? ¿Y cómo es la técnica? ¿La estirás al sol? Digamos así, claro. ¿La pones sobre un papel, una tela, sí, sí. Al sol? Sí, sí, al sol y se seca y se vuelve a usar. Claro, Gabriela, y se recicla. Estás preguntando una técnica. ¿En serio te preguntás la no, técnica? No, bueno, no sé yo, pensé que podía... Estás secando yerba. Igual al horno. Estás haciendo un guiso. Al horno pensé también, qué sé yo. No, no, no. A lo mejor la pones en... Estás secando yerba. En una fuente... No, a lo mejor lo pones en una fuente de horno y la secas al horno. No está haciendo una salsa de mi glacé, está haciendo secando yerba, la secó al sol, bueno. Y la tiró y le ya está. No, bueno, pero a veces... No, igual siempre conseguís a alguien que se vuelve y te claro. Regala. O que se escapa, dice yo, secó yerba. No, yo con esta no tomo ni mate ni horno. No, pero te regalan también, o sea, te dan. Hablabas de la música que iba cambiando también en diferentes países. ¿Y cómo te llevas música de acá de Argentina? ¿Sos de escuchar la música del lugar? ¿Sos de ir a pubs y esas cosas para saber un poco de qué es lo que suena en cada país? Sí, sí, suelo... Pero una vez así, estando en el lugar, suelo informarme. Por ejemplo, en Lisboa quería escuchar el fado, que era como la música tradicional... Y bueno, fui preguntando dónde podía ir, a ver, y sí, o sea, como que el destino, no, digamos, ir a boliche, sino ir a escuchar música en vivo. Uh-huh. Está sí, bien. Eso me gusta, sí. ¿Y de acá, y desde acá te llevas algo de música guardada? No, la verdad que no. Hoy, si quiero escuchar algo, lo sumo. Por internet se consigue sí, todo, sí, digamos. Sí, todo se consigue, hoy, sí. Obviamente. Bueno, pero por ahí pensaba como... matando kilómetros, ¿no? Cuando uno va de un destino a otro. Claro. No, la verdad que tengo, para mí es una virtud, que es duermo en todos lados. Ah, entonces, de las mías. Duermo todo lo que es... De hecho, uno de mis miedos es que me roben en un transporte público porque me duermo mucho. O pasarme de destino. Claro. Para mí es una ventaja, digamos, puedo estar, qué sé yo, cuando voy al sur, al Bolsón, son 27 horas, duermo 25 más o menos. Claro. Como sí. Me despiertan para si hay comida, me despiertan. No, es terrible esto. Está muy bien. Claro, buenísimo. Y decías, ¿tenés miedo que te roben en la maleta o la mochila? ¿Es maleta o mochila? Mochila, generalmente. Mochila. Sí. ¿Y qué llevas en la mochila? Y lo que pasa es que como yo trabajo mientras con el tema este de... El periodismo, generalmente llevo la computadora, una notebook y la cámara. Entonces, eso es como que mi sí. Tipo de trabajo. Claro, herramientas sí. De trabajo, aparte, costosos. Claro, exactamente. Sí, en el viaje a Brasil decidí asegurarla, por las dudas. Claro. De porque bien. Necesitaba sí o sí para trabajar. Claro. Totalmente. Y después en la mochila, ¿qué es lo que lleva una viajera? Imagino que viajas con equipaje liviano. Sí. Y bueno, o sea, sí, ropa. En cada viaje trato de llevar menos. Cada vez menos. Digamos. Sí. Lo ideal, en algún momento, todavía no he podido,
sería viajar con una mochila chiquita. Lo que pasa es que ya te digo, con la computadora y la cámara ya te ocupa una mochila chiquita. Entonces, sí. No, siempre trato de llevar ropa liviana, que se pueda lavar fácil, las toallas esas, las livianas. Claro. Sí, y por ejemplo, en el viaje a Brasil me di cuenta que había llevado como mucho abrigo para lo que era, y había conocido a unos chicos de La Plata, en Bahía, así que le mandé como una bolsa de ropa que no estaba usando, se la mandé de vuelta para que se la mandara a mi casa. Sí. Claro. Luego me di cuenta que la estaba llevando sin sentido. Sí, totalmente. En otra nota, una viajera nos contaba que ella era mucho de usar ropa negra porque no tenía que pensar en combinar, en que si se ensuciaba se la bancaba bien. ¿Vos tenés algún así tip o algún truquito? Sí, generalmente ropa lisa llevo, o también gris, ropa gris, negra, azul. Mucho del azul, así como para también, como pocas prendas, pero que se puedan combinar. Claro. Digamos, eso sí. Capaz que llevas algo de color con rayado y después dices, no. Claro. Y siempre algún vestidito de esos fresquitos, bien de playa, que vale para todo. Claro. Y con el calzado, porque viste, las mujeres somos como el hombre, un par de zapatillas, un par de jotas y ya está, pero nosotros somos como más rebuscada. No, yo soy más de zapatillas. Depende, si voy hacia un lugar frío, unos borceguitos y que son y zapatillas para caminar y unos borceguitos y listo. Y si no, en verano, la zapatilla para caminar y unas sandalitas chatitas, ¿no? Yo no uso taco, no soy de ahora. Así que también me arreglo con poco. Bueno, está bien. Hemos conocido bastante de nuestra amiga Gilda. Y agradecer el tiempo que también has destinado para que podamos entrevistarte y que además le cuentes a toda la Argentina, donde llega este programa Viajero Frecuente Radio, de qué se trata mi bitácora de viaje. Gilda, estamos muy contentos con tu tiempo con nosotros. Bueno, muchas gracias, un placer. Verdadero placer, abrazo gigante. Chao, hasta luego, beso. Chao, mi vida, hasta luego. Bueno, hablábamos con Gilda de mi bitácora de viaje. Exactamente. Gilda Celis, y encuentran su blog que se llama Mi Bitácora de Viaje. Mi Bitácora de Viaje. Punto ar. Exactamente, qué fabuloso. Muy recomendable.